Buenas tardes, buenas noches para todas y todos asistentes de este registro que presenta el book intitulado Arte y Crítica en la Modernidad, Postmodernidad y Contemporaneidad en América Latina y el Caribe. Para la apertura oficial de este evento, le paso la palabra a nuestra presidenta de AECA International, Lisbeth Revolo. Buenas tardes o buenas noches a todos. Este book que hoy es el primer libro producido por la regional AECA América Latina y el Caribe. El libro es el resultado de un conjunto de seminarios realizados en línea en 2021 y 2022 dentro del programa de AECA Internacional, que tiene como objetivo fomentar el acercamiento entre secciones nacionales con el fin de establecer con los debates sobre diferentes temas el conocimiento mutuo entre los países y un profícuo intercambio. En el libro hemos reunido 18 autores de 10 países de América Latina y el Caribe. Los autores discuten arte y crítica en la modernidad, la posmodernidad y la contemporaneidad, un debate propuesto con motivo de las celebraciones del centenario de la Semana de Arte Moderno de Brasil y los 100 años del muralismo mexicano. Pero también hay una parte del libro que aborda temas de cultura, arte y crítica durante el periodo de la pandemia. Para esta publicación, hemos recibido un importante apoyo cultural del Memorial de América Latina de São Paulo, Brasil, que traducirá los textos al portugués y producirá un libro impreso en 3 idiomas, portugués, inglés y español. Ahora le doy la palabra al editor Juan Carlos Flores Zúñiga y al diseñador del libro, Emanuel Calvo. Con ustedes la palabra. Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, Lisbeth. Realmente ha sido una empresa muy importante para la regional América Latina y el Caribe. Ha sido un trabajo de todos. En ese sentido, aun cuando ha habido aportes muy sustanciales e importantes del Fondo de Proyectos de AECA Internacional, del Memorial de América Latina, en lo que va a tocar al segundo desarrollo, que la parte impresa del libro. Este ha sido el trabajo de todos porque, como tú lo dijiste antes, 18 autores de 10 países han concurrido con sus ponencias, las cuales se han articulado a través de este despliegue medial, porque es una obra digital, la cual obviamente visibiliza el arte y la crítica en momentos muy críticos de la historia de la humanidad, porque arranca saliendo de la pandemia, y luego se mueve directamente al nuevo escenario pospandémico con todos los desafíos que esto plantea en términos de la lectura de la historia y, por supuesto, el papel de la crítica en todo esto. Me va a corresponder ahora compartirles brevemente algunos de los detalles y valores importantes que tiene este libro. En lo particular, el diseño que va a desarrollar ahora y va a comentar Emanuel es un diseño muy novedoso en comparación con lo que tradicionalmente se ha editado en AECA, sea Europa o América Latina, porque los libros generalmente han sido libros muy académicos, sin imágenes, o con el objetivo principal de poder proyectar a una nueva audiencia, de dirigirnos desde la academia y la práctica crítica a un público nuevo, un público digital, un público entrenado y sensibilizado de una manera diferente en la lectura y el pensamiento crítico. Entonces, empezando por la portada, hubo todo un replanteamiento de cómo el libro se hace. Es un libro que es horizontal, no es un libro vertical como son todos. Es un libro a color, 50% del libro está ilustrado. En ese sentido, aparte de que entrando nomás a la portada, uno puede elegir su destino simplemente haciendo clic sobre el título para ir directamente al texto en inglés o el texto en español, hay algo muy importante en cuanto al desarrollo del libro y es que es sumamente intuitivo. Todos los textos están entrelazados. Es muy fácil brincar de una versión a otra o conectar un texto con sus referencias bibliográficas, notas o páginas web. Así es que en cualquier versión es muy fácil verlo.
La otra cosa importante es que es un libro debidamente indexado, esto es, está registrado con su propio ISBN y eso permite una gran visibilización en bases de datos y distintos repositorios de artículos y temas de este tipo. Así va a facilitar la inclusión en las bibliotecas y, por supuesto, su distribución en distintos canales, aun cuando no tiene un costo, puesto que es gratuito. La otra cosa importante es cómo fue organizado el índice. Es un índice temático, también es intuitivo, en el cual, como dije, están conectadas los enlaces a notas y a los enlaces web en un diseño sumamente amigable, fácil de leer, que sigue la cronología del desarrollo de los cuatro webinarios que dan cuerpo a los cuatro capítulos del texto. Siempre arrancamos con el afiche memoria de cada uno de estos eventos. El que estamos viendo ahora corresponde al primer capítulo, que es sobre la crítica de arte ante las crisis actuales. Cada capítulo viene precedido de esta referencia visual que permite hacer un registro como si lo hiciéramos en un acervo documental o repositorio. Los afiches refuerzan la conexión con el evento que dio origen a los contenidos finales. Así pasa con el segundo, que es sobre las repercusiones de la Semana de Arte Moderno, que, como bien mencionó Lisbeth, cumple su centenario en el 22. 100 años después, ¿cuál es el análisis? Igual pasa con los 100 años del muralismo. Los webinarios, como sabemos, están diseñados de una manera ejecutiva. Eso quiere decir que están puestos allí para dar un abrebocas al texto. Por lo tanto, no son las ponencias o no es la presentación académica tradicional. Lo que es rico de eso es que después de esta presentación sintética en una hora, hora y media, podemos entrar a textos que cada uno en promedio pueden llevarnos de 30 hasta una hora poder completar la lectura. Cada capítulo contiene textos en modalidad de ponencia. Entonces es un gran enriquecimiento a partir del webinario. El tercer capítulo es sobre el modernismo en la cuenca del Caribe y hay un hilo conductor entre cada cartel y cada libro, ¿verdad? El registro fomenta entonces la gestión también y transferencia de conocimientos. Uno de los primeros artículos que tenemos, de los 18 artículos que componen los cuatro capítulos principales del libro, es escrito por María Elena Buloes, La crítica de arte en el ojo del huracán. Lo que quiero es mostrarles cómo el diseño tiene mucho aire, es un texto liviano, fácil de leer, no te ahogas en la masa de texto. Y la otra cosa valiosa es que al final de cada artículo podemos conocer al autor o a la autora. En este caso vemos la fotografía, pero también accedemos a un bio en el cual conocemos a la persona y no nos quedamos ahí. Podemos acceder a su página web directamente desde el propio texto. De tal manera que podemos seguir profundizando no solamente a través de las notas bibliográficas, sino en el quehacer del propio autor de ese artículo. Entonces eso permite visibilizar también a los autores de una manera más creativa, más potente. En cuanto a las ilustraciones, hemos tratado de que el libro en su mayoría sea ilustrado. A veces hay límites por el tema de derechos de autor, pero el 50% del texto está ilustrado, con los créditos respectivos, los derechos registrados, o si es de dominio público, según el caso. Este es otro ejemplo de otra de las páginas en las cuales podemos ver los distintos textos, las ilustraciones, apoyando el viaje, porque es como un viaje para cada lector. No se vuelven textos académicos pesados, sino que puede uno fácilmente asimilarlos en un lenguaje cercano. La última parte tiene que ver con las notas y referencias bibliográficas que agregan bastante seriedad a la publicación porque incluye tanto las que son propiamente bibliográficas y hemerográficas con aquellas que ya tienen que ver con los accesos web, con los enlaces. Esto hace que el libro sea un libro de capas. Esto quiere decir que tenemos niveles de lectura diferentes conforme profundizamos a través de cada uno de esos enlaces que han sido engarzados en un diseño amigable e integrado. Ese es mi resumen rápidamente del libro. El libro está accesible en dos lugares, en la página de noticias de AICA Internacional en la web y está disponible también en Academia Edu, en la página de la publicación o órgano de difusión de la regional AICA América Latina y el Caribe, que se llama AICA Próxima. Le doy la palabra a mi querido amigo Emanuel, que trabajó y lidió muchísimo para poder lograr el concepto final, para que él haga sus propios apuntes sobre el valor y la diferencia que este libro hace. Empezar diciéndoles que es un reto desde el punto de vista del diseño, de la diagramación, porque típicamente en nuestra circunstancia lo que tenemos son los textos, los libros y después las versiones digitales. En este caso,
son webinarios que tienen que ser imbuidos en una estructura típica de lo que conocemos como libro. Entonces hay una serie de retos desde el punto de vista de la funcionalidad y desde el punto de vista también de la accesibilidad, del interés, sostener el interés de los lectores y las lectoras, ¿verdad? En esto. Además, lo que pretende la portada mostrar es que en realidad lo que podemos llamar libro digital es un vórtice donde confluyen todos los webinarios y todas las intenciones relacionadas con los temas de esos webinarios. Ha sido una experiencia muy rica desde el punto de vista del diseño editorial y en particular por los contenidos, porque tiene, por todas esas características virtuosas que decía Juan Carlos, tiene también la capacidad, el potencial de podernos, ante ciertos temas, sobre todo referidos al muralismo y al Caribe, ponernos diferentes puntos de vista sobre básicamente los mismos fenómenos. Entonces es muy rico, es de gran provecho, porque además se necesitaba de alguna manera poder asentar, documentar justamente esos puntos de vista y esos hechos históricos, pero desde un horizonte más amplio. Dos apuntes finales a lo que está apuntando Emanuel, que no pueden pasar desapercibidos. Número uno, estamos en una etapa de relevo generacional. La mayor parte de la gente que está familiarizada con la crítica de arte está familiarizada con personas mayores de 60 años. Este es un público que se ha venido reduciendo grandemente. Entonces, es muy importante apuntar a un nuevo tipo de lector, el cual eventualmente va a sentirse atraído por la práctica de la crítica de arte. Y es lo que el texto ha tratado de rejuvenecer en todo sentido. Ahora, una cosa más valiosa también que son los encuentros. Como autores de distintas perspectivas, acabas de citar Caribe, ¿verdad?, con respecto a Centroamérica, pueden coincidir en el análisis de una figura, por ejemplo, André Breton, y su interacción entre México, Dominicana, y Haití. Y cómo esto, de alguna manera, ¿verdad?, genera distintas lecturas. Y nos enteramos, como me decía hace unos días, una lectora polaca que descargó el libro inmediatamente y me decía, qué fantástico reconocer cómo conocemos tan poco de la historia común y cómo este libro lo que hace es visibilizar esa historia de una manera increíble, porque lo hace de parte de personas dedicadas a investigar específicamente. Entonces, aunque cada uno es local, la visión que produce al final es una visión de contexto global. Y eso hace que el libro sea todavía y potencialmente una fuente única. Finalmente, no es el único libro de este tipo editado en la última década. Hay muchos textos particulares, monográficos, pero no existe ningún texto sobre crítica y arte en los tres contextos de cambio estilístico, como es el modernismo, el posmodernismo y la contemporaneidad. Muchas gracias por la oportunidad de ser parte de este proyecto. Igualmente. Bueno, agradecemos muchísimo a Juan Carlos y a Emanuel por haber venido a este evento de presentación del libro. Esperamos que el público que acceda al libro, al público les guste mucho, le guste mucho y que continúen en contacto siempre con la regional de América Latina y Caribe, pues que quedamos en continuo trabajo, produciendo debates y también intentaremos hacer más publicaciones. Muchas gracias a todos.